Las heridas pueden ser causadas por accidentes, caídas, golpes, quemaduras, armas u otras causas. Estas lesiones pueden ser menores o severas y poner en riesgo la vida. Pueden ocurrir en el trabajo o en el juego, en espacios interiores o exteriores, al conducir un vehículo o al caminar por la calle. Las heridas son las lesiones que rompen la piel u otros tejidos. Las heridas menores no suelen ser serias, pero es importante limpiarlas bien. Las heridas serias e infectadas necesitan atención médica de primeros auxilios y visitas al doctor más adelante. Existen una serie de cosas que nunca hay que hacer al momento de curar una herida. No hay que soplar. La boca tiene bacterias que pueden llegar a la herida a través de la saliva. No debes dejar las heridas al aire. Debes tapar con un pañuelo o gasas aunque sean pequeñas. Deben permanecer así por lo menos 2 días. Cubrirlas ayuda a la cicatrización rápida. No la descubras. Si ya están cubiertas, no quites el pañuelo o gasa. Debes mantener la presión hasta que no haya sangrado. No debes hacer torniquetes. Esta técnica debe ser utilizada solo si un médico profesional lo recomienda. Si existe un objeto incrustado en la herida, no intentes sacarlo por ti mismo y debes acudir a urgencias de inmediato. No retires las costras. La costra es sangre seca y restos de degradación de la herida. Retirarlas hará que se retrase la cicatrización. No usar alcohol o agua oxigenada. Estas sustancias no deben ser usadas puesto que irritan la piel y causan dolor. El agua oxigenada es un desinfectante para zonas inanimadas y el alcohol debe usarse solamente si se va a poner una inyección. Únete a nuestro grupo en Facebook para recibir tips y notas de salud. Da clic aquí y de WhatsApp da clic aquí. Usas Telegram. Únete a nuestro canal u recibe dietas, tips y noticias de salud. https://t.me/yoinchat/af/q87kcftixma. En esta nota, heridas, tratar heridas, primeros auxilios.